que los culpables son las víctimas de la Dana por no hacer caso a las alertas. ¿Las alertas de quién? ¿Las alertas de quién? Si no diste ninguna alerta. Si es que, amigos, da ganas de decir palabras mayores, porque ha muerto mucha gente. Sigue la gente sufriendo y encima le echan la mierda, con perdón, a las víctimas. Esto ya pasa de castaño oscuro. Señor Luis Losada, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús Ángel. Bueno, indignante, ¿no? Pues sí, indignante por decir poco, porque sería poco, porque es que realmente es alucinante. La Seguridad Nacional alertó a las 8 de la mañana y el Gobierno estuvo callado. Esta señora estuvo en Bruselas trabajándose su futuro político, absolutamente ajena a la desgracia que era su competencia. Su número dos estaba en un congreso de biodiversidad en Colombia. La gestión desde entonces ha sido absolutamente lamentable. Lanzan por correo electrónico el aviso de que sí, es verdad, ha habido un crecimiento sustancial, ha habido una crecida sustancial en las últimas horas, y apáñatelas. Y después de todo eso, lanza la responsabilidad a los propios ciudadanos de que, como no escucharon las alertas, como no han sido suficientemente responsables, como les hemos dicho que se quedaran en casa pero no han salido, pues oye, pues mala suerte, por eso has perdido la vida, por no hacernos caso. Es una cosa alucinante. Claro, ahí el planteamiento que se ha hecho durante el día de hoy en el Parlamento Europeo, que habrán alucinado nuestros socios europeos, de semejante incompetencia, ¿no? Pero el planteamiento es, oiga, y con estos criterios de gestión, ¿usted pretende asumir una alta responsabilidad europea? ¿Usted pretende ser vicepresidenta europea? Esto es una cosa absolutamente incomprensible. Lo que no termino de entender es la estrategia del PP, que lo que ha planteado es muy mal. Teresa Rivera, han forzado al no en la jornada de hoy, pero después finalmente han terminado abriendo la puerta diciendo, bueno, pero usted se compromete a que en caso de ser nombrada comisaria, si entra en un proceso judicial va a dimitir. ¿Pero qué es eso de que va a ser nombrada comisaria? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser nombrada comisaria una persona que ha demostrado sobrada incompetencia o peor, falta de humanidad en la gestión de una catástrofe como la gota fría que hemos vivido? ¿Cómo es posible que alguien que ha demostrado sobradamente su incompetencia, que ha cumplido el paradigma del principio de Peter, pretende ahora asumir una responsabilidad europea? Eso es absolutamente incomprensible. Y si eso ocurre, es que no solamente los españoles tenemos lo que nos merecemos, es que los europeos tienen lo que se merecen, porque los europeos quizás no lo sabían, pero hoy ya sí lo saben. Hoy saben perfectamente que Teresa Rivera gestionó pésimamente una crisis como la gota fría valenciana. Lo saben perfectamente, tienen toda la información de todo lo que ocurrió. Podían haber ejecutado una presa que ella misma había planificado, no la ejecutó. Que a lo mejor había otras prioridades, como arreglar las oficinas, contratar al amiguete. ¿Y por qué no se ejecutó una obra que era necesaria para evitar la catástrofe que se ha producido? Porque ellos sabían perfectamente cuáles eran los riesgos. Estaban en el Plan Hidrológico Nacional. De hecho, estaban desde el año 57, desde el Plan Sur. Los conocían perfectamente. Incluso los habían planificado. ¿Por qué no ejecutaron? Es que son cosas que son totalmente incomprensibles. Entonces, el rizo de los rizos es responsabilizar al ciudadano de sus problemas. Oiga, no, aquí ha habido incompetencia manifiesta, si no negligencia, si no dolo, por parte del Gobierno de la Nación, y usted tiene que asumir sus responsabilidades. Primero,